Este video es solo con el fin de hacer un llamado de atención a quien corresponda. Así era Playa del Carmen en el 2018. Así en el 2020. Es cierto que el sargazo es un fenómeno natural, cuya llegada a costas mexicanas las autoridades no tienen su control. Pero de lo que sí tienen control son de las medidas que se deben de tomar para que tenga el menos impacto posible, como lo son implementar en tiempo, forma y de manera estratégica las barreras antisargazo. Buenos ejemplos de ello lo son la ciudad de Cancún, Puerto Morelos y Puerto Aventuras. Pues a mí me consta que antes de las pasadas elecciones estaban colocando las barreras y de un día para otro las removieron sin alguna razón lógica para ello. Tenemos en el corto plazo que adaptarnos a los cambios que estamos generando. El impacto que recibe esta zona de las costas mexicanas año con año con motivo de la llegada del sargazo es terrible. Y aunque al finalizar la temporada de la alga tiende a su recuperación, de no tomarse las medidas necesarias, eventualmente no será así, pues el daño será irreversible. Dicho de otra manera, la afectación que origina el arribo masivo del sargazo a nuestras costas sobrepasa por mucho la capacidad de recuperación de nuestros océanos de manera natural. Por lo que urge la intervención de nuestras autoridades. No olvides dejarme tu opinión, que es muy importante para mí, en los comentarios. Y para más clips, videos y fotografías y actualizaciones de la Riviera Maya, sígueme en Instagram como Cristy Ley, así como en TikTok. ¡Mucha vida! ¡Besos!